Pero el asunto, Nacho, es una constituyente para qué? Sí. Por o sea, eso. A ver, mire, nosotros... Para, para centralizar más el poder, nosotros para tenemos... que ellos mismos estén allá. Lo que usted dice, esa cofradía tan maravillosa que se maneja en Bogotá. Oiga, Nacho, para que vuelvan a ser elegidos los mismos. Sí. O sea, esto es una payasada, perdóneme la, la franqueza, pero esto es una payasada. ¿Cómo era de payasada esto que acaban, mire, le voy a propósito de la corrupción en la justicia? Acaban de sacar a concurso, concurso no, pues invitación pública. Los magistrados del Tribunal Especial de Justicia para la Paz. ¿Y ya saben quiénes son? Tribunal de Justicia para la Paz. Pues resulta que se volvieron a presentar los mismos. El ex magistrado Jessy Reyes. Recaute. Recaute ¿Ricaurte? Ricaurte, eh, Mercedes, no sé qué. Los mismos de siempre. Entonces, mientras en este país las roscas sigan enquistadas y los magistrados sigan siendo los mismos, los congresistas sigan siendo los mismos, y ahora hacer una constituyente para que sean los mismos... No gastemos plata en elecciones. No gastemos plata en estas payasadas. Lo que hay que hacer es sentar a todo el mundo y decir, venga, vamos a ponernos de acuerdo. A partir de este momento, primero para que todos digamos la verdad. Ah, pues. Para que todos digamos la verdad. Ahí comenzamos no, mal. Hay, hay, hay ahí diciendo, no, 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 eso, a... ahí comenzamos Dios. mal. Primero para que todos digamos la verdad. Así nos toque perdonarnos. Pero digamos la verdad y empecemos a poner de acuerdo sobre. ¿Qué país esperamos para los próximos 50 años? Sin eso, estamos perdiendo el tiempo.